Ha inaugurato in questi giorni proprio Asisa a Milano, la prima vostra clinica succursale extra Spagna, perché poi insomma siete presenti in tantissimi paesi, dall'America Latina e in poi. Come mai avete scelto l'Italia? La prima clínica que hemos inaugurado no es solamente la primera clínica, la sucursal es la sucursal de la aseguradora de la casa madre, que es la aseguradora española. La aseguradora española es una aseguradora sanitaria que tiene 2 millones de asegurados en España y tiene un modelo en el que no solamente asegura, sino que presta la asistencia sanitaria a sus asegurados. ¿Qué es lo que hemos hecho en Italia? ¿Cuál es Italia en qué es nuestro primer país en el que hemos salido? Es el primer país en el que hemos salido con la aseguradora y con una clínica. Hemos abierto nuestro modelo en piccolo, en pequeñito, pero lo hemos abierto en Italia, con un modelo nuevo y pensando en italiano. Y hemos venido aquí a Italia no para implementar nuestro modelo, sino para ver qué podemos hacer en Italia y qué podemos aprender en Italia para llevarnos a España. Tra l'altro, ecco, a livello così concettuale, no? Studiando la vostra proposta, mi sembra di capire che per l'Italia avete messo a punto una formula completamente innovativa nel nostro mercato, quindi di unire in modo olistico tutto quello che ruota e che dalla bellezza e dalla salute interna si estranea poi nella bellezza esterna. Bueno, vamos a ver, es un modelo nuevo. A lo mejor para Italia, pero desde luego es un modelo nuevo también para España. Nosotros esto no lo teníamos pensado, nada más que cuando vinimos al mercado italiano pensamos qué es lo que podíamos desarrollar, que fuera algo novedoso, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que demanda la gente. La gente demanda sentirse bien por dentro y que te vean bien por fuera. Y todo eso bajo un paraguas médico. Porque el médico es el que te da la tranquilidad de que estás haciendo lo que debes hacer y que no estás haciendo lo que no debes hacer o no es bueno para ti. Con lo cual, lo que hemos hecho es desarrollar un modelo nuevo en Italia. Nos hemos venido con el concepto de que somos médicos, hemos desarrollado un modelo pensando en italiano y ese modelo pensando en italiano también nos lo llevamos a España. Lo que es bueno para Italia es bueno para España y lo que es bueno para España es bueno para Italia. Nosotros somos muy similares en nuestra forma concordo. De pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestra historia, prácticamente somos más que primos, somos casi hermanos. Con i piani poi famiglia, no? Perché cioè, puntate molto sulla prevenzione, nel senso una sorta di abbonamento per cui uno si tiene sempre controllato dai denti alle ossa, appunto alla propria estetica. Vamos a ver, la medicina yo creo que en general, la medicina del futuro irá, y no quiero, de alguna forma no es que haga previsiones de qué es lo que va a pasar, pero va por dos líneas muy claras y muy sensatas y muy de sentido común. Una, la prevención, y otra es la predicción. La predicción es un tema que está más ligado con el tema de la genética y con el ADN y con las probabilidades que puedas tener en función de tu ADN y de tu genética de desarrollar pues determinadas enfermedades que tienes que cuidar especialmente para no tenerlas. Entonces la prevención es un tema. Muchas veces invertimos más en el seguro del coche que en el seguro de nuestro propio cuerpo. Muchas veces llevamos el coche a cambiar el aceite y en cambio no nos hacemos las pruebas más básicas que nos tenemos que hacer para tener el cuidado de coger cualquier enfermedad desde su inicio y a tiempo. Cosa vi aspettate dal nostro paese? Insomma, avete già in mente dei risultati di business e anche future aperture? Vamos a ver, yo no me gusta hablar de qué es lo que esperamos desde el punto de vista de business, porque ten en cuenta que nosotros fundamentalmente lo que somos, o sea, nuestra compañía es una compañía, en España es una compañía que durante muchos años su único claim era somos médicos, entonces nosotros no somos financieros, esperamos tener resultados para poder seguir creciendo y desarrollando nuestro negocio en Italia y exportando a España las mejores prácticas. ¿Cuál es mi idea del próximo centro? Si me estás preguntando cuál es el que me hace ilusión y el que tengo en mi cabeza, pues no clonar
no hacer un centro como este, igual que este, en otro sitio de la ciudad o en otra zona de Lombardía, sino abrir centros de excelencia. El próximo que me gustaría abrir y que vamos a abrir es una unidad de la dona. La unidad de la dona, esa ya la hemos probado en España y funciona muy bien. Es una unidad específica de todos los problemas especiales, por decirlo de alguna forma, alrededor del mundo de la mujer. Y problemas y no problemas, porque hay veces que estamos hablando de problemas y es sentirse bien, sentirse joven, sentirse en todos los sentidos, ¿no? Entonces, lo próximo que haremos será una unidad de la dona. Molto contente, le donne. Por supuesto, por supuesto. Habían visto, tra l'altro. Lo que pasa es que, de todas formas, estamos hablando siempre de temas que son exclusivos, como si fueran exclusivos de dona, y cada vez más el homo se va incorporando a todos esos temas. A nosotros también nos gusta que se nos vea bien. Ho visto tra l'altro che è uscita anche una campagna pubblicitaria su Corriere, quindi per una partnership con RCS. Tra l'altro avete come agenzia di relazioni esterne, ufficio stampa, Third Floor, Clinique ha curato la creatività. Ma in futuro avrete bisogno di un'agenzia creativa, un centro media, insomma avete in mente dei piani di comunicazione più ambiziosi? Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es buscar aquí el producto, tanto la sociedad, la clínica como la aseguradora es un producto made in Italy. Cuando digo made in Italy es que nuestros fornitores son italianos, nuestros médicos son italianos, nuestros colaboradores son italianos, nuestro abogado es italiano, nuestro comercialista es italiano y el futuro seguirá siendo buscar a los mejores profesionales que nos puedan acompañar para el desarrollo del negocio en Italia. Y por supuesto que estamos abiertos, aunque también es verdad es que nosotros somos muy fieles a los colaboradores y a los fornitores que nos acompañan desde el principio. Pero por supuesto que estamos abiertos a buscar y a seguir, porque nuestra ambición no es la de ser una clínica exclusiva y pequeña, sino que nuestra ambición normal es crecer y por tanto vamos a seguir buscando colaboradores del primerísimo nivel.